Peral. Estamos en Efecto Noticia con toda la información, lo más importante ocurrido en este día 25 de enero del 2024. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo está, Diego? ¿Cómo está la teleaudiencia? Yo le digo, ¿usted está quejando ahora de la temperatura? Tenga paciencia, nada más que eso le voy a decir. Bueno, mucha usted paciencia. Estuvo tranquila con aire acondicionado. Sí, sí, mucha no paciencia padeció, ¿eh? Porque vamos a transitar días difíciles desde lo climatológico. O sea, un horno no, es más, más que horno. Una caldera. Es casi el infierno. No me digas. Bueno, estamos aquí para informarte y recordar que podés ser partícipe de la noticia enviándonos mensajes al 2645-040556. Sin más demoras, nos informamos con los principales títulos. Controles de salud gratuitos los implementa el municipio de Capital, justamente para que todos los capitalinos puedan controlar su salud, realizarse estudios y también vacunarse. Una novedad de alto impacto, reincorporan 5.000 trabajadores al ámbito público, habían quedado sin trabajo al iniciar esta gestión a fin de año. En minutos te contamos si esto es definitivo. Outlet en Rawson lo preparan para el mes de febrero para liquidar los stocks que todavía quedan de verano y poder adquirir nuevas mercaderías. 30% menos en algunos productos que son esenciales frente a la ola de calor. Pero 30% menos de su valor. Y sí, en minutos te vas a enterar. Autosustentables financieramente. ¿A qué nos referimos? A las empresas municipales que dependen de la capital. Están realizando un diagnóstico para conocer la situación financiera y poder mejorarlas. Advertencia, tiene que ver con el uso de la tarjeta SUBE y un posible recargo. En minutos te vamos a aclarar sobre esta situación. Bueno, la verdad que estamos transitando altísimas temperaturas y uno piensa desde casa. Tengo la pileta que se me averió, está pinchada, no consigo los repuestos, no me puedo ir de vacaciones, el club ya no tiene cupo, me quieren cobrar 2 millones de pesos para hacerme socio. La verdad que complicadísima situación, la ducha no da abasto, hay que cuidar el agua. Bueno, tengo que comprar otra pileta. ¿Buena oportunidad hacerlo a fines de enero? ¿Y el aire acondicionado? ¿Tenés aire acondicionado? ¿Y buena oportunidad comprarlo a fines de enero? ¿Por qué? Bueno, hoy consultamos y hubo una baja en estos productos de un 40%. Vamos a conocer. A principios de enero bajaron considerablemente los precios de las piletas, ¿sí? Los más chicas, las más grandes, ¿sí? Por ejemplo, una chiquita de 500 litros está en menos de 50 mil pesos, ¿sí? Un intermedio, una Bitway de 4.500 litros está en algo de 180 mil pesos, una pelo pincho. ¿Y las más grandes que vemos? Y tengo la familiar en 2.97, que es de 8 mil litros. Y si estamos hablando de una baja es porque costaban cuánto aproximadamente antes de fin de año. Y estaban en 2.60, 2.70. La intermedio, que es intermedio, está en 180 ahora. O sea, ha bajado un cuánto por ciento más o menos. Y un 30%, 40% fácil, fácil. Ajá. Muy buen precio está, muy buen precio acá. ¿Qué pasa con los aires acondicionados? También ha bajado considerablemente. Por ejemplo, uno de 2.200 friorías está en algo de los 500 mil pesos. Ajá. ¿Sí? Frío-calor. ¿Que antes estaban a cuánto? Estaban 650. Bien. Ha bajado más de 100 mil pesos. Bien. ¿Y ustedes a qué atribuyen esta baja en los precios? ¿Hay poco movimiento, poca inversión, poca venta? ¿Cómo es? No, la venta sigue bien y que entiendan que tenemos muy buenos precios, ¿sí? Porque, bueno, tenemos muchas variedades de aire, de marca, ¿sí? De friorías, de 2.200 friorías, 6.000 friorías. Y bueno, acá tenemos muy buenos precios para que la gente se pueda acercar acá a las sucursales. Bien. ¿Y justamente esta rebaja en precios hace sospechar que no hay financiación o sí se puede? Sí, tenemos financiación, primero con el crédito acá de DNI.
hasta 12 cuotas, tiene una financiación, ¿sí? Pero bueno, invitamos a toda la gente, son juaninos, son juaninas, para que se acerquen y podemos ver. ¿Tarjeta de crédito o están anuladas las propuestas? No. Tenemos tarjeta de crédito, recibimos todo. Ajá. Todo. Bien. Siempre enero es un mes que por allí la gente se va de vacaciones, invierte en otras cosas, hay, sí, ¿qué percibe? Muchas, ¿un poco de movimiento o es inusual? No. Hay más gente ahora que otros años, exactamente. Muy, bien, muy movido tu enero. El municipio de la capital va a continuar brindando controles gratuitos de salud, muchos de ellos ahí en la explanada de la capital, y si no, también en la dirección de salud que funciona en el subsuelo del edificio municipal y en el SIC del barrio Manantiales. La idea es, por ejemplo, poder completar calendarios de vacunación, pero también se están sumando nuevos servicios como, por ejemplo, kinesiología y nutrición, y esperan en los próximos meses sumar nuevas especialidades. En el área de la Dirección de Salud estamos organizándonos y estamos ofreciendo a toda la comunidad capitalina. En el municipio, en Casero y Ignacio de las Rosas, tenemos el vacunatorio, ¿sí?, con todo el calendario de vacuna y el tema de laboratorio para cualquier tipo de análisis, ¿sí? También ofrecemos otro servicio desde el municipio, el tema de kinesiología, el tema de nutricionista, y bueno, estamos abordando ahora en el SIC, en calle Pedro Valdivia, en el SIC del Barrio Manantiales, también la parte de psicología, nutrición y bueno, todo lo que es vacunación y laboratorio, ¿sí? Lo hemos extendido hacia aquella zona también. Bien, ¿esto hay que sacar un turno? ¿Es una demanda espontánea? No, es demanda espontánea, es por orden de llegada, ¿sí? También está la página del municipio, que pueden tomar el turno por ahí. Ajá. Leandro, esto es solo para vecinos de Capital, por supuesto. Exacto, sí, cada departamento tiene su centro de salud. Ajá. Nosotros, bueno, obvio que no cerramos las puertas para cualquier otro ciudadano que pueda acercarse por nuestra dirección de salud, pero es por la comodidad nada más, ¿sí? Por bien, el centro de acá de Capital. ¿Y es totalmente gratuito? Sí, es gratuito. Todo lo que es vacunación, análisis y todos los otros servicios que ofrece la Dirección de Salud es gratis. Funciona los 365 días del año. Siempre hay atención. ¿Y los informes la gente puede ir a la MUNI y averiguar? Exactamente, sí. Se acerca por la municipalidad. La dirección está en el subsuelo. Uh-huh. El director es Carlos Soria. Y bueno, la idea es ir agrandando, implementando el equipo de salud con otras especialidades. Y te contamos rápidamente sobre el calendario de pagos establecido por ANSES para el día de hoy, 25 de enero. Se continúa con el pago del plan de desempleo número 1, con los documentos terminados en 4 y 5 en el día de hoy, y así continuando dos terminaciones diarias entre mañana viernes y el lunes se culmina con el pago de esta prestación. Pero además, recordarte que están vigentes las asignaciones de pago único, matrimonio, adopción y nacimiento con el mes a cobrar enero, todos los documentos de la segunda quincena, desde el día 22 de enero hasta el 14 de febrero tenés tiempo de cobrar esta asignación de pago único. Y atención también las asignaciones de familiares de pensiones no contributivas, también correspondientes al mes de enero, se comenzó desde el día 10 de enero y se extenderá hasta el 14 de febrero con todas las terminaciones de DNI para que no te pierdas esa gran posibilidad. Bueno, y compadre, refrigeración, Gaby, a ver el tiempo, ¿cómo está esta hora? A ver si está tan caluroso como se siente en la calle. Usted viene de la calle. Bien pesadito, ¿eh? Pesadito. Con sol pleno, mire, esa postal.
Ahí tenemos, 34 grados 3 décimas la actual temperatura. Atención, porque se estima una máxima hoy de 40 grados, ¿bien? Bueno, sopla viento del sector sureste a razón de 3 kilómetros a la hora. Nada, imperceptible. Imperceptible, la humedad del 25%. Así que bueno, vamos a estar atentos, soleado. En minutos te vamos a contar cómo estará el tiempo en los próximos días, el viernes, el sábado y el domingo. Pero bueno, es un secreto a vos. A vos, ya todos sabemos lo que se viene. Qué va. Bueno, estamos a fines de enero en San Juan, sin duda uno de los meses más calurosos. ¿Hacemos la primera pausa? Claro que sí. Ya volvemos para seguir informándote sobre temas importantes, entre ellos este, a continuación. Claro que sí, porque si usted vive en Rawson y si no también puede aprovechar, están preparando un mega outlet para febrero. En un ratito les contamos las características que tendrá. ESI San Juan. Cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos. Somos parte de esta tierra. ESI San Juan. ¿Te está fallando la vista? ¿Te cuesta hacer foco en los detalles? Clínica Santa Lucía. Aquí comienza la solución. Vas a contar con el equipo de profesionales más completo de la provincia. Con todo, pero todo lo que necesitas para mejorar tu salud visual. Hay miles de problemas de visión y una sola solución. Clínica Santa Lucía. La mejor manera de ver la vida. Mendoza pasando Brasil. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Pobres Criaturas, Muti, Rituales Mortales, Con Todos o Menos Contigo, Maya y el Oso, El Doble de Diversión, Jaque Mate, En Cartelera, Aguas Siniestras, Patos, Wish, El Poder de los Deseos, Muchachos, La Película de la Gente, Wonka, Play Cinema, En Patio Alvear Shopping. Vení a Valiente. Concesionario oficial Generay, JMC y DFM en San Juan. Además, usados seleccionados. Eficiencia y calidad a tu alcance. Financiación y servicio postventa. Te esperamos en nuestro showroom en General Hacha, esquina Larraín. Vení a Valiente. Garantía asegurada. Canal 4. La Cámara de Comercio del departamento Rawson está preparando un mega outlet para el mes de febrero. Claro, es una estrategia que usan los comerciantes, sobre todo en épocas de ventas tan flacas, donde se les ha quedado mucha mercadería acumulada y necesitan equiparse para la nueva temporada. Se está por definir la fecha, pero la idea es que sean 2 días y que pueda funcionar en el complejo La Superior. En la Cámara de Comercio estamos preparando un outlet, que esto lo vamos a lanzar, todavía no le ponemos la fecha, pero calculamos que va a ser a mediados del mes que viene, donde bueno, vamos a invitar a todos los comerciantes que quieran participar de este outlet, pero este outlet va a tener un tinte diferente porque bueno, los vamos a citar a todos los comerciantes y lo queremos hacer en el complejo La Superiora. Cada uno que tenga sus boxes que hay abajo. Entonces bueno, lo que queremos hacer es un gran outlet y que bueno, puedan vender los productos que están en liquidación, que están liquidando en este momento, para que bueno, se puedan estoquear de mercadería para lo que es el inicio de clases, ¿no? Bien, ¿y será varios días, será una sola jornada? Lo vamos a hacer 2 días, si Dios quiere lo vamos a hacer 2 días, va a ser el viernes y sábado o sábado y domingo, lo estamos pensando, lo estamos evaluando. Ajá. Pero bueno, ya tenemos alrededor de 60 comercios que quieren participar en este aule. Este aule va a tener un tinte particular, es lo que te digo, porque vamos a estar todos en un solo sector,
se va a hacer en el complejo La Superiora, donde, bueno, se va a hacer un desfile. Con ese desfile que vamos a hacer también vamos a traer show, o sea, vamos a hacer una linda iniciativa como para que la gente venga, mucho indumentaria, algunos productos escolares también, algunas mochilas que habían quedado del año pasado, que la verdad es que vamos a tener bastante calzados también, o sea, vamos a tratar de apuntar a lo que fue la temporada pasada, lo que nos ha quedado y lo que nos ha quedado también de Reyes, Navidad, Año Nuevo. Bien. Que han sido unas ventas bajas. Pero también consultamos a Gastón Villordo sobre justamente cómo han sido las ventas de fin de año, teniendo en cuenta que hay muchas expectativas, siempre lo que tiene que ver con el 24 de diciembre, el Día de Reyes, fin de año también, donde los comerciantes en general tienen repunte de ventas. Sin embargo, hay mucha preocupación porque se ha registrado una caída muy pronunciada en lo que tiene que ver con el departamento de Rawson, al igual que en la provincia también. Ha sido terrible, terrible, porque diciembre tuvimos un ticket que lamentablemente fue bastante bajo, el 31 también fue un ticket más bajo que el del 25, teníamos expectativas con Reyes, pero tampoco repuntó. Uh-huh. Bueno, ahora viene el comienzo de clases y la gente está guardando esta plata que tenga ahora para enfrentar lo que va a ser la canasta escolar, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos un ticket promedio. Sí. Para Navidad y Año Nuevo que fue de entre 10.000 y 12.000 pesos, y este año hemos tenido un ticket que no ha llegado a los 20.000 pesos. Imagínate con la inflación que nosotros tenemos, más de un 300%. Claro. Las ventas han sido totalmente bajísimas. Bueno, vamos a contarte, o para confirmar en realidad, lo que ya te habíamos anticipado la semana pasada. Recordarás que hubo una audiencia pública propuesta y establecida por ley, bien, convocada por el EPRE, que es el ente regulador de la energía, bien, y que controla el trabajo de las empresas en la provincia de San Juan, hablar de Energía San Juan, y también de Dexa, que distribuye en el departamento Caucete. Una audiencia pública donde mostraron sus pretensiones las empresas, que se incremente en el primer semestre del año un porcentaje realmente importante, del 130%, que una luego locura. Recibió una negativa inmediatamente de parte de distintos sectores que estaban participando de esta audiencia, y finalmente las autoridades del EPRE confirmaban a las pocas horas un promedio y un 85% de incremento que se va a aplicar desde enero hasta julio próximo, que es cuando se convoca nuevamente una audiencia pública. Pero en las boletas se verá reflejado recién a partir de la facturación del mes de abril. O sea, en abril la boleta que llegue a su casa ya llegará con un incremento. Lo cierto es que ya una de las autoridades del EPRE nos había anticipado que este incremento del 85% iba a ser escalonado, bien, no de una sola vez, para que no impacte en forma negativa en los bolsillos de los usuarios, particularmente de aquellos residenciales, de los hogares. Atención entonces, te vamos a dar un ejemplo, porque en el día de hoy ya el EPRE ha publicado una resolución y cómo será la dinámica de incrementos. Vamos a poner el ejemplo de las pequeñas demandas, lo más popular. Estamos hablando de los hogares. Que seríamos, claro, nosotros en nuestros hogares. Exactamente. El consumo familiar promedio. Bueno, se supone que si usted venía pagando cierto importe, bien, en la facturación, en el mes de abril se va a aplicar este porcentaje de incremento que se traduce en pesos en 4.424 pesos, bien. Luego, en mayo tendrá un incremento de 2.689, en junio 2.420 pesos, en julio 2.348 pesos, en agosto y así sucesivamente hasta llegar al mes de septiembre, que se verá reflejado
este porcentaje total del 85%, bien, bueno, es decir, ahí, que en el mes de abril pesos, va a ser el impacto mayor, Diego, después el impacto mayor. Crece un poco. Exactamente. Bien. Bueno, pongamos el ejemplo en los porcentajes. Bien. ¿Cómo se traduce esto? Que en el mes de abril va a terminar pagando un 38.9% de incremento. Bien, en el mes de mayo 17%, en el mes de julio 13%, julio 11%, en agosto el 9.8%, bueno, tal cual lo íbamos reflejando, con menores importes, menores porcentajes, pero así completar el 85%. De una manera escalonada, como bien vos decías, para que no impacte, pero igual el impacto ya es de por sí significativo. Claro. Lo que pasa es que si consideramos una inflación del año pasado del 200%, claro, un 85% no sería tanto, pero lo es, porque hemos perdido mucho de nuestro poder adquisitivo y porque los salarios en general, aquellos que estamos en blanco, no se actualizan de la misma forma, y ni qué hablar de la gente que vive en la economía informal. Bueno, pero Gaby, esto no es lo único, porque estamos hablando que lo que se ha resuelto en la provincia de San Juan es el componente local de energía. Es el valor que te está poniendo Energía San Juan, Dexa, y que el EPRE está controlando. Pero si vos revisás la factura, sí, hay componentes nacionales, claro, de distribución. Y hay una quita progresiva de subsidios a nivel nacional en esa facturación. Y nos confirmaban también las autoridades que en el mes de febrero ya se verá impactado una quita de este subsidio, y por ende el valor de lo que está pagando mensualmente de energía eléctrica será mayor considerablemente. Buen lo mismo sucederá que, con el gas. Buen dato ese, bueno, que estás dando, porque decíamos recién del impacto de abril. No, no, ya va a haber impacto en la boleta de febrero. Pero por los componentes nacionales. Claro, por esa explicación que estás dando vos. Y pensaba, Diego, en los consumos de noviembre, diciembre, enero, donde uno, bueno, por estas altas temperaturas, en exacto, general, los aires acondicionados están muchas horas prendidos. Así que a cuidar también el consumo, porque evidentemente el incremento se va a notar. Bueno, a preparar el bolsillo. A preparar el bolsillo, sí. Vamos a cambiar de tema, y se ha dado a conocer que el municipio de Rawson ha habilitado nuevas líneas telefónicas y rotativas para que usted, como vecino, pueda hacer justamente los reclamos que necesite. Esto ya está funcionando, y en este marco han quedado habilitadas, como decíamos, líneas rotativas que van a funcionar de lunes a viernes de 7:30 a 19:30 horas, como lo decíamos recién, para consultas y reclamos. ¿Cuáles son? Atención, si usted vive en el departamento de Rawson, 428-06-78, 428-23-04, 428-28-43 y 428-56-73. Es la idea de tener un contacto más fluido, más directo con todos los representantes y los contribuyentes del municipio, solamente de Rawson, obviamente, estamos hablando de este municipio, para hacer los reclamos correspondientes. Pensemos, por ejemplo, de basura o algunos otros inconvenientes, tira de escombros. Bueno, hay vías de rotativas que van a estar disponibles de 9:30 a 19:30 para que usted se pueda comunicar y, bueno, seguramente obtener una respuesta favorable. Esto lo comunicó en el día de hoy el municipio del departamento de Rawson. Y hacemos otra pausa, y una novedad que se desprende desde la justicia involucra inmediatamente a los trabajadores del ámbito público estatal, y hay una novedad. ¿Podrían ser reincorporados 5.000 trabajadores? En minutos vamos a escuchar la versión del SEP, Sindicato de Empleados Públicos. ¿Sabías que por ser pasajero frecuente de Remis Oeste tenés importantes beneficios? Presentando tu credencial de Oeste Fan y los locales adheridos, accedes inmediatamente a descuentos en cines, bares, farmacias, pinturerías, pasajes y más. ¿Qué estás esperando? Descarga nuestra app y hacete fan.
Vuelven las peñas más grandes del país. Vuelven las peñas de la familia de San Martín. Estás invitado, vení. Shows en vivo, artistas locales, academias de danzas, ranchos de comidas típicas. Todos los sábados de enero, en el complejo Ceferino Namuncurá, del departamento San Martín. Entrada libre y gratuita, no te la podés perder. Viví la cultura, peñas de la familia. Organiza San Martín Municipio. En RGA, la distribuidora, tenemos todo para tu negocio de barrio. Golosinas, bebidas, fiambres, productos de limpieza. Primeras marcas, calidad y el mejor precio. RGA, la distribuidora, en calle Lemos 46 Sur, a 50 metros de Dr. Ortega en Rawson. RGA, la mejor opción. En América Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Mis queridos descansados, yo no valgo por lo que hice. No nos valga por lo que soy ni por lo que tengo. Existe una sola clase de hombres, los que trabajan. La organización Lealtad al Trabajador, OLT, nace basados en los pilares de lealtad y justicia social. Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece. Somos OLT, somos Lealtad y Justicia Social. Sumate, coordinador José Alberto Díaz. Canal 4. Bueno, lo dio y lo dijo en su discurso de inicio de esta gestión, Marcelo Rego, inclusive lo confirmaba, fue noticia a nivel nacional, las medidas de reducir considerablemente la planta política, pero también dejar sin efecto aquellos contratos, aquellas designaciones en el ámbito público que se hayan sucedido durante el 2023, ya en el culmine de la gestión, en los últimos meses, tal cual está estipulado en ley, en papel. Bien, bueno, y fue así que se vencieron muchos contratos, inclusive se dieron de baja designaciones ya en el último día hábil del mes de diciembre y por ende muchos trabajadores quedaron en la calle o a buscar otro lugar. ¿Qué pasó en el camino? Hubo una presentación colectiva en la justicia, una cautelar fue resuelta por la justicia aparentemente a favor de los trabajadores y hoy el Sindicato de Empleados Públicos dio a conocer que podrían reingresar 5.000 trabajadores, pero hay que hacer una aclaración al respecto. Su puesto de trabajo no está garantizado todavía. Vamos a escuchar a José Díaz. Disponemos hoy día de una novedad judicial que nos va a permitir la recuperación de muchos puestos de trabajo, que todos los compañeros que me acompañan puedan sentir de que este sindicato no claudicó en poder luchar para recuperar su fuente de trabajo, que puedan disponer de una obra social, que puedan disponer de aportes jubilatorios, de seguros y demás, y que en esta instancia hemos podido, a través del juez Otiñano, lograr un resultado positivo, lo que nos abre la puerta a la restitución de todos los trabajadores, digamos que cumplieron legalmente con los instrumentos legales, los cuales no han tenido observación ni de la Contaduría General ni de la asesoría letrada, en que sean restituidos y por la cual también les vamos a pedir que todos pasen por el sindicato a los fines de que vayan cumplimentando los requisitos necesarios
porque esto es una medida colectiva que se ha adoptado y de esta manera van a poder ser reincorporados, que eran 5.000 familias, y esto permite de que van a haber, digamos, la tranquilidad de que la gente pueda contar con este trabajo y que, bueno... ¿En cualquiera de las reparticiones del gobierno que hayan sido despedidos? Sí, muchas de ellas, que en eso también quiero aclararlo, por más que el gobernador sacó un decreto que podían trabajar hasta el 31 de diciembre, muchos de sus ministros no dejaron de ingresar a la gente. Esto va para identificar el desacuerdo entre la orden de un gobernador y los ministerios que estaban conduciendo. A ellos les decimos que, principalmente por la gente que no han dejado ingresar, hoy día judicialmente lo van a tener que hacer. Tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado del Sindicato de Empleados Públicos, Lisandrelo, quien nos aclara sobre esta cautelar, la argumentación, que no está firme. Esto volver a aclararlo a los trabajadores para no generar falsas expectativas. Evidentemente lo que ha resuelto la justicia es que se defina su futuro laboral, pero en el ámbito de trabajo, o sea, que regresen a su ámbito de trabajo y que no esperen alguna definición desde sus hogares. Vamos a conocer más en la voz del abogado. Todavía no está firme del todo porque nosotros no hemos corrido traslado de esto. De hecho, estamos ampliando, vamos a incorporar un poco más de prueba que está en poder, en este caso, del gobierno para que la traiga a este expediente. Así que una vez que incorporemos esta prueba y salga la providencia que nos ordene correr el traslado, lo correremos y publicaremos edictos como manda el código. ¿Todavía no está notificado el fallo? El fallo puntualmente dice, en palabras más entendibles para la población, que se va a dirimir acerca de la situación de los trabajadores que fueron dejados sin su lugar de trabajo mediante el acuerdo 6223 y 2701 el 23, pero con los trabajadores adentro, digamos. Eso sería lo innovador de esto, conseguir que los trabajadores se reincorporen a su lugar de trabajo y que sea la justicia en definitiva quien dirima de este caso, que no es concreto porque justamente al ser un amparo colectivo alcanza una colectividad de trabajadores que hayan sido y que se hayan visto afectados por estos ¿En qué se respalda el juez justamente para fallar de este modo, considerando de que el gobierno también acusa de una ley, hay una legislación que justamente les permitía hacer este movimiento bien de personas? Justamente al ser un amparo es la vía procesal más rápida para poder dar solución a un problema urgente, justamente, que es el que tenían todos estos trabajadores, porque hay derechos fundamentales afectados, como es el derecho al trabajo principalmente, pero todos los que se derivan de esos derechos, como es el derecho a la salud, y un montón de otros derechos que se dan cuando una persona lógicamente pierde su trabajo. El planteo nuestro, concretamente, habla de la ilegalidad o de que el acto sería nulo, de nulidad absoluta, por no haber respetado algunos pasos procesales o más bien administrativos que debiera haber llevado estos dos decretos, por ejemplo, no haberle dado intervención a la asesoría letrada o haber desoído que la Contraloría General, como bien decía José, no se había opuesto. Nosotros también en el planteo, en nuestro amparo, estipulamos por qué no es un gasto para la provincia estos trabajadores, por todo este sistema de puntos que existe en los ministerios. Y bueno, el juez, obviamente, al ver la gravedad del asunto, ha mandado a que salga esta cautelar, de la cual todavía no corremos traslado, pero bueno, el paso siguiente sería en estos días que suceda. Autoridades del Ministerio de Salud, encaradas por el ministro justamente Dobladés, se reunieron con representantes del Colegio de Psicólogos para avanzar y delinear algunas acciones en conjunto entre ambas reparticiones. Vamos a escuchar lo que decía justamente el presidente del Colegio de Psicólogos sobre este encuentro. En el día de hoy hemos tenido ya comunicación con el ministro de Salud y vamos a tener una entrevista mañana con la ministra de Educación. Básicamente lo que más buscamos o lo que más creemos en estos momentos tiene que ver respecto a lo que se refiere... ¿Para
a ciertas prevenciones y trabajo entre los dos, digamos, los dos ministerios, más el Colegio de Psicólogos, para potenciar todo lo que más se pueda, el quehacer profesional, y además tratar de lograr que cada uno de los actores puedan estar amalgamados y puedan lograr que empecemos a trabajar para el servicio. Tratar de dar herramientas a los profesores y también a los gabinetistas, trabajar un poco con los mandos medios, trabajar con salud pública y trabajar con lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con justicia. Una de las cosas principales que tenemos que hacer actualmente es firmar convenios marcos que nos habiliten a poder trabajar los diferentes grupos de trabajo que vamos a conformar y que ya tenemos. Entonces hemos ido con una propuesta formal, con un plan de trabajo y sobre todo con propuestas a corto plazo. Al usuario le cuesta mucho lograr llegar al profesional correcto. Entonces, una mamá que tiene un problema con un niño que ha sido detectado en un gabinete o que la maestra hace el comentario, cuesta mucho, entonces caemos en que se pierde mucho tiempo valioso. Entonces, en lo que tiene que ver bullying, suicidio, adicciones, el tema de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el adolescente. Hay muchos profesionales muy buenos. Y además hay una estructura relativamente cómoda para lograr que este proyecto y la tan buena voluntad que ha tenido el gobierno para que podamos empezar a avanzar en esta, en todas las conversaciones. Necesitamos una parte legislativa que nos habilite a hacer ciertas modificaciones de leyes, necesitamos la parte de salud y necesitamos la parte de educación, porque todos estos actores, la idea es facilitar la derivación, potenciar a los colegas. Hay muchos actores que no están potenciados, entonces la idea de todo esto es, digamos, equilibrar y potenciar. Vamos a hacer foco en esta ola de calor que ya fue anticipada por un especialista, pero hoy la Dirección de Protección Civil está advirtiendo sobre altas temperaturas a modo de alerta meteorológica, atención, y que se van a extender hasta el miércoles 31 de enero, hasta la semana que viene. Bien, estamos hablando toda la semana que viene, Diego. Yo creo toda que la más semana que me viene. Parece. Bueno, las mismas podrían alcanzar los 40 grados. Hay recomendaciones por las altas temperaturas. Atención. Beber más líquido sin esperar a tener sed, sobre todo agua y jugos de fruta ligeramente fríos. No tomar bebidas calientes ni abusar de las bebidas alcohólicas. Permanecer en un lugar fresco, en espacios ventilados o acondicionados. Durante el día, bajar las persianas y cerrar ventanas. Abrir por la noche para ventilar. Otra de las medidas de recomendaciones, evitar salir durante las horas centrales del día, entre las 12 y las 18. Comer verduras y frutas. Los niños y bebés, hay que mantenerlos bien hidratados diariamente. Cuando estacione el vehículo, no dejarlos en el interior con la ventanilla cerrada. También hay que reducir la actividad física, no realizar grandes esfuerzos, al momento de descansar hacerlo a la sombra. Hay que usar ropa de tejidos naturales, ligera y holgada, de colores claros, sombreros, lentes de sol y cremas protectoras solares. Otro de los puntos importantes, hidratar a los animales regularmente, mantenerlos a la sombra, colaborar con la hidratación para los animales callejeros. Y por último, asistir a las personas que puedan estar en mayor riesgo de sufrir los efectos del calor, como son los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Estas son las recomendaciones, sugerencias frente a esta ola de calor y que nos está brindando la Dirección de Protección Civil. Y en instantes vamos a contarte qué pasa con la tarjeta SUBE. ¿Te quieren cobrar un recargo ahora? Pero si ya aumentó. Bueno, en minutos una aclaración que hacen desde el Ministerio de Gobierno. Hola.
la Gaby. En Rawson, decir farmacia es decir San Martín de Porres. La más completa en medicamentos. Perfumería, el más amplio stock. Recibimos PAMI y Providencia. Todas las tarjetas. Farmacia San Martín de Porres. Mendoza y Quiroga, Villa Krause, Rawson. Trabajemos juntos, Rivadavia Ciudad. Trabajemos juntos, Rivadavia en acción. Unidos más que nunca para progresar. Rivadavia Ciudad. Rivadavia Ciudad. Sergio Miodosky, intendente. Te presentamos los estrenos de la semana en Play Cinema. Pobres Criaturas. Muti, Rituales Mortales. Con Todos o Menos Contigo. Maya y el Oso, el doble de diversión. Jaque Mate. En cartelera, Aguas Siniestras. Patos. Wish, el poder de los deseos. Muchachos, la película de la gente. Wonka, Play Cinema, en Patio Alvear Shopping. ¿Crees que tu esposa, tus hijos o tus empleados manejen un vehículo? No te olvides de hacer una autorización para conducir. Consultá a tu escribano de confianza. Es un consejo del Colegio Notarial de San Juan. En Veja Moreno atendemos todas las patologías oculares gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico, ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica. 9 de julio 570 Este. Canal 4. Capital de la ciudad de San Juan están realizando distintas evaluaciones en las diferentes áreas justamente para, bueno, ya tomar medidas concretas de acción. En algunos casos ya se han tomado. Una de esas áreas es la Dirección de Empresas Municipales, que incluye el ECO, el cementerio, el mercado de abasto y también la feria municipal, y las salas velatorias. ¿Cuál es el objetivo base? Bueno, que esas empresas sean autosustentables a nivel financiero y también después, ya como una segunda etapa o como un segundo paso, poder mejorar las instalaciones y también mejorar todos los servicios. Esto nos explicaba en la mañana de hoy el director Ricardo Marón. En primera medida, técnicamente no funciona como empresas municipales. Sí se le da ese concepto en el municipio, tratando de que sean autosustentables desde el punto de vista financiero. Así que lo primero es que las cuatro direcciones que tenemos a cargo, que es ECO, Cementerio, Servicio Fúnebre y la Feria, no generen pérdidas para el municipio, lo cual no implique que los vecinos capitalinos tengan que salir a financiar servicios que en realidad también están dados en un concepto para los capitalinos y para la provincia en general. O sea, ECO, por ejemplo, si bien se hace en el radio del microcentro, pero está como objetivo destinado a ordenar en la circulación y la convivencia vial de los capitalinos que visitan el microcentro y de todo el resto de la provincia que nos visitan. La feria, si bien está instaurada en Capital, es un mercado de abasto que promueve la participación de productores no exclusivamente de Capital, sino de toda la provincia, y es un punto de abastecimiento para verdulerías y de toda la provincia. Servicio fúnebre, que ahí me gustaría que los vecinos en general y que la comunidad en general sanjuanina conozca el servicio fúnebre que tiene la capital, claro. Pues realmente es un servicio de mucha calidad y que está abierto a toda la comunidad. Por ahí hay un concepto que se cree que es solo para los municipales o que es algo cerrado. Uh-huh. Digamos, nosotros coordinamos mucho con el Ministerio de Desarrollo Humano para brindar este tipo de servicios a personas que carecen de los recursos, pero en general también recibimos obra social provincia, no hace falta COSEGURO y está todo cubierto. Cementerio, ahí lo que tenemos, la gran apuesta es
mirarlo también o poner en valor toda la historia y toda la cultura que hay ahí. Ahí están los restos de los grandes próceres sanjuaninos. Estamos en un exhaustivo diagnóstico desde el punto de vista financiero. Ahí sí. Uno hace un balance primario, digamos, con un flujo de caja, me entra tanto y me sale tanto, y a su vez también uno tiene que contemplar una segunda etapa, que es ir, para que sea autosustentable, técnicamente hablando, además tiene que permitir la renovación de cada uno de los bienes de capital que tiene. Vamos a contarte información práctica muy, muy, muy importante si sos usuario del transporte público de pasajeros. Tenés tu tarjeta SUBE, pero no la registraste, no la nominaste, ¿bien? Que es un paso que no es obligatorio. Pero es importante, claro, es importante, y justamente hacer. Por esto que vas a explicar a continuación, Diego. Bueno, hubo una gran cantidad de consultas hoy en la isla de atención SUBE, San Juan, que está ubicada en el Centro Cívico, en la planta baja, y el Ministerio de Gobierno está recordando que aquellos pasajeros sanjuaninos no deberán abonar un canon extra en el valor del boleto de colectivo en el caso de omitir el registro de su tarjeta SUBE. O sea, vos compraste el plástico, no está nominado, no, o sea, está no está nombre tuyo, no te tienen por qué cobrar ningún exactamente recargo. Esta medida sí existe, pero en otros lugares, por ejemplo en el AMBA. Claro. Bien, estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Quizás de ahí la confusión. Y de allí la confusión. Bueno, el gobierno de Marcelo Orrego, reza este comunicado, logró, con un esfuerzo, otorgar un subsidio a las empresas de transporte local, por lo cual quedan exentos del bono de un saldo extra por el pasaje. El valor del boleto en la primera sección es de 200 pesos, para que no se deje engañar. Claro, que bien, rige desde no el 16 le vayan a cobrar de enero. Más. Rige desde el 16 de enero pasado. Bueno, asimismo el Ministerio aclara el hecho de registrar la tarjeta permite acceder a beneficios exclusivos que se detallan a continuación. Por ejemplo, dar de baja la tarjeta por pérdida, robo o rotura, lo puede hacer a través de un sitio web o a un número de teléfono que es el 0800-777-7823 sin la necesidad de acudir presencialmente al centro de atención SUBE que está ubicado en el centro cívico. Otro de los beneficios de tener registrada la tarjeta es recuperar el saldo en caso de pérdida, robo o rotura de la tarjeta. Al darse de baja a través de la web, el saldo se mantiene intacto hasta registrar una tarjeta nueva con los mismos datos personales. Bueno, también puedes llevar un control de los viajes realizados con sus horarios, así como el monto pagado por cada viaje. Acceder a beneficios en descuentos nacionales o locales. Hablar de jubilación, becas escolares, beneficios a excombatientes de Malvinas, programas de ANSES, etcétera. Bueno, atención entonces, no te pueden cobrar una diferencia, un extra, si vos no registraste tu tarjeta, ¿bien? Tu nombre tuyo. Los otros días lo hizo mi hijo, Diego, descargó la aplicación y la verdad que no había tenido la posibilidad de verlo. Con información muy útil de este detalle que vos acabas de dar, registras cuándo hiciste el último viaje, cuál es el saldo negativo que te queda. De hecho, la justicia ha también usado muchas veces los datos de la tarjeta SUBE en distintos casos y han sido esclarecedores. Pero téngalo en cuenta, no le tienen que cobrar ningún recargo si la tarjeta no está a su nombre. Esa medida no rige para la provincia de San Juan. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa, Gaby. Una pausa y ya volvemos con lo último de información y, por supuesto, cómo estará el tiempo en los próximos días.
Atención revendedores. En RGA, la distribuidora, contamos con las mejores marcas y a un precio especial. Bebidas, fiambres, productos de limpieza y golosinas. RGA Distribuidora. Búscanos en Avenida Rawson 1674 Sur, antes de calle Sarasa. RGA, la mejor opción. Mayorista, activamos nuestro WhatsApp. Si querés ser parte de nuestra comunidad y recibir las ofertas exclusivas, combos, descuentos y sorteos, agenda nuestro número 264-481-2242. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Cada vez más conectados con vos. Nueva Farmacia Cristal. Recibimos obras sociales, perfumería y dermocosmética. Se reciben tarjetas de crédito y débito. Nueva Farmacia Cristal, República del Líbano 568 Este, frente al Coloso de Rawson. Canal 4. Vamos a echar un vistazo de lo que está realizando Defensa del Consumidor por estas horas. Recordar que con la nueva gestión asumió su directora, Fabiana Carrizo, y ella nos indicaba en los micrófonos de Canal 4 que la primera etapa iban a ser una tarea de concientización a los comercios para evitar cometer algunas infracciones, por ejemplo, en lo que se exhibe en las góndolas, los precios, evitar problemas o dificultades al momento que los clientes llegan a la caja y que tienen una diferencia de precios, ¿bien? Siempre, no lo que dice la góndola. Siempre en contra del consumidor, por supuesto. Exacto. Otra, el tema del uso de las tarjetas de débito, que no se puede cobrar recargo, bien, porque es como pagar inmediatamente, bien, en efectivo, bien, es un solo pago, está prohibido por ley y esta conducta es una conducta que se repite y demás. Bueno, hoy estuvimos en Defensa del Consumidor y nos informaron lo siguiente, que ya comenzaron a aplicar multas. Multas, Diego, ¿ah? Ante estos incumplimientos que nos acabas de detallar. Bueno, no particularmente de estos últimos, sí, sino de otros que se dan en supermercados principalmente, uh-huh, con alimentos vencidos. Alimentos estos vencidos. Puede ser potencialmente peligroso para el consumidor porque puede alterar su salud, claramente. Claro, traer consecuencias, por supuesto. Traer consecuencias, pero no alimentos vencidos de un día, dos días, tres. De un mes han detectado productos en aquellos de la canasta básica, uh-huh, de alimentos. Claro. ¿Cómo se procede en esos casos? Se labra el acta de infracción, inclusive dispone en la Dirección de Defensa del Consumidor de un departamento especial para ejecutar estas sanciones. Y las sanciones son económicas. Atención, ¿cuánto es lo que debe abonar? ¿Desde dónde comienzan? El equivalente a una canasta básica de alimentos. Bien. ¿Bien? Bien. Ese es el importe. Hoy, ¿en cuánto está la canasta básica de alimentos? Y trepó bastante con la inflación, con los últimos números publicados por el INDEC. Estamos hablando de
500.000 pesos aproximadamente. Claro, es un número interesante. ¿Sabe qué ha pasado? Yo como consumidor he notado, no en este caso en particular, pero muchas veces cuando hay artículos que están por vencerse, no vencidos, que están por vencerse, los colocan a un precio más económico, ¿no? Entonces también hay que estar muy atento a ese detalle. Claro. Los que están próximos a vencerse, por ahí en góndola han bajado sus precios. Pero esto que vos estás comentando es una falta grave. Grave. Y poner la mirada también en consumidor en los productos que está llevando, que se tome el trabajo de ver. De ver las fechas letritas, de vencimiento, en algún claro. lugar, es como un sello sí, que sí. le colocan con la fecha de vencimiento. Esto es obligatorio, el que esté exhibido, bien legible, y bueno, y evitar inconvenientes, ¿bien? Y si detecta alguna irregularidad, denunciarla inmediatamente porque ya están aplicando multas con respecto a este tema. Y vamos a cambiar de tema, pero también es una información de servicio muy importante que ha dado a conocer Vialidad Nacional en la mañana de hoy, y por un corte, justamente va a ser un corte de media calzada, pero para evitar inconvenientes, estamos hablando de la avenida de Circunvalación entre Ignacio de la Rosa y Paula de Sarmiento en el anillo interno. Se van a efectuar trabajos de arreglo en la calzada. Justamente por eso este organismo, estamos hablando de Vialidad Nacional, ha decidido corte de media calzada. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, va a arrancar a las 21 del día de hoy, ¿bien? De hoy jueves 25 y esperan extenderlo hasta las 4 de la mañana, de mañana justamente viernes 26. Piden máxima precaución, recuérdelo, téngalo en cuenta si usted es usuario de la avenida de Circunvalación, Circunvalación entre Ignacio de la Rosa y Paula Albarracín de Sarmiento, anillo interno, corte de media calzada de 21 horas a 4 de la madrugada. Bueno, y te vamos a contar y vamos a develar el misterio. Bueno, un secreto. ¿Qué misterio, a vos. Diego? No hay misterio acá. Bueno, vamos con Páez Refrigeración y el Servicio Meteorológico Nacional. Te vamos a contar cómo estará el tiempo en los próximos días. Y sí, mucho calor, a prepararse. A prepararse. Compre la Pelopincho, bueno, no decimos marca comercial, la pileta que está más barata, o el aire acondicionado, si le alcanza el dinero. Bueno, esa es la actual temperatura, lo que estamos viendo allí. Claro. La estamos repasando, 34 grados. Que yo creo que ya grados. Debemos estar bastante más arriba. Mire, ya subió en la actualización. 35 grados 6 décimas la claro, actual temperatura. Rozamos los 36. Y bueno, ahí sí está el problema. Ahí sí le contamos. Mire, para mañana viernes se espera una máxima de 41 grados y una mínima de 22. Para el día sábado, 24 grados de mínima, 40 grados de máxima. Y para el día domingo, 23 grados de mínima, 40 de máxima. A protegerse. A protegerse tal cual estas indicaciones que estuvimos dando, principalmente los niños, los adultos. No abusar del sol en San hidratarse. Juan es muy, muy dañino, ¿no? En horas claves no hay que tomar directamente. Evitar no hay salir, que, ¿no? No hay que exponerse al sol. Disfrute de la pileta con los chicos, pero tome estas precauciones para evitar cuadros de insolación, daños en la piel, que recordemos los efectos en la piel son acumulativos, Diego. Así que por ahí no nos damos cuenta ahora, pero sí en un par de años, y muchísimo cuidado con los pequeñitos y también con los adultos mayores. Bueno, así están las cosas, ¿no? Ya prácticamente terminando este mes de enero, pasó rapidito, ¿eh? Algunos preparando las valijitas de las vacaciones, pero eso lo vamos a conversar mañana. Mañana. Seguramente. Mañana. Bueno, nos vamos, el reencuentro con las noticias esta noche a partir de las 21 en TV Diario y junto a Gaby mañana viernes en el mejor día de la semana a las 13 en Efecto Noticia. Gracias por elegirnos, excelente tarde, gracias Gaby. Bueno, de nada, y que tenga una excelente tarde, nos vemos mañana, Dios mediante. Chao.